Hola a todo el mundo, una semana más en Entendemos, nuestro programa activista de Canal YouTV. Como os dijimos la semana pasada, pues hoy no estoy sola. Vuelvo a tener junto a mí a José Ramón, activista, José Ramón Samper, activista y además uno de los activistas, digamos, con más solera que tenemos ahora mismo aquí en España. Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, la verdad es que eso, gracias de nuevo por estar aquí en Canal You. Y la verdad es que, bueno, pues para hablar de un tema que hoy va a ser también bastante interesante. Y además eso, pues eso, el activismo es así, el activismo hay que hablar de todos estos temas. Hay que hablar de todas las letras, absolutamente de todo. Y esta vez vamos a hablar, este abril se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica y vamos a hablar de visibilidad lésbica. Efectivamente, o sea, el visibilizar, bueno, pues el también la importante presencia, bueno, pues de las mujeres en el colectivo LGTBI, hablamos de mujeres lesbianas, de mujeres bisexuales, obviamente mujeres también transexuales y tal, y yo creo que sí, que al final, bueno, hablamos de una orientación. Hablamos en este momento de una orientación, que es de las mujeres lesbianas. Efectivamente, efectivamente. Exactamente. Y yo creo que además ha sido siempre un trabajo, como tú dices, yo llevo bastantes años ya en el activismo, y siempre ha sido un trabajo importante el visibilizar, ¿no? Efectivamente, que las mujeres siempre han estado ahí, lo que pasa que quizás siempre han sido menos visibles, menos... En fin, o sea, el activismo quizá, pues eso, han tenido otra forma de entender el activismo. Digamos que la GEL lo ha monopolizado todo, podría decirse, durante mucho tiempo. Y que las mujeres lesbianas también están divididas un poco, estamos divididas un poco tanto entre el activismo LGTBI como en el activismo feminista. Esa especie de dicotomía también en la que efectivamente, que nos aglutina. Efectivamente, también ha estado ahí presente, como tú dices. Muchas mujeres lesbianas han hecho activismo desde el feminismo, efectivamente, desde las plataformas feministas. Otras lo han hecho desde los colectivos LGTBI y otras también yo creo que han tomado iniciativa propia, o sea, ellas han hecho ese feminismo sin tener que militar específicamente en un colectivo, en una asociación LGTBI, pero han estado ahí presentes, han estado luchando, han estado ahí trabajando. Te refieres desde el punto de vista de la misma visibilidad. Yo por ejemplo, tengo este programa, yo soy escritora, yo hago visibilidad desde los medios de comunicación, cosa que ahora mismo pues se está viendo bastante. Las mujeres estamos por fin dentro de los medios de comunicación, puede decirse, saliendo del armario. Sí. Hay presentadoras lesbianas, hay mujeres que dicen, yo soy bisexual, yo soy lesbiana, yo tal. Gente, incluso gente famosa de toda la vida, gente a la que ya conocíamos, pero que también está, digamos, diciéndolo. Está visibilizando, y no solo aquí en España, sino a nivel internacional, vamos. Además, yo creo que también el visibilizar las personas bisexuales, sobre todo muchas mujeres, se declaran bisexuales, ¿no? Y ese activismo lo hacen desde ahí, con lo cual es una doble visibilización, con lo cual es importante, o sea, se visibiliza a las personas bisexuales y las mujeres a su vez también reivindican, ¿no?, ese espacio, ¿no?, de lesbianismo, de bisexualidad, y decir, bueno, pues aquí estamos y, bueno, pues eso, rompemos también etiquetas, no nos clasificamos tanto y al final vivimos nuestra sexualidad de una forma libre, abierta y, bueno, pues eso, como tiene que ser, ¿no? Como tiene que ser. Además, el tema lésbico, ahí está, pero el tema bi también necesita, es otro que todavía se queda un poco asignatura atrás. Necesita, pendiente. Exacto, una asignatura pendiente. Necesita más visibilidad, necesita más decir estamos aquí. Exacto. Porque parece que la B sea una letra un tanto desprestigiada dentro del, incluso dentro del mismo colectivo. Sí. Es que tú no te decides, es que tú eres gay o tú eres lesbiana, pero no te atreves a decirlo, no te atreves a salir del todo de ese armario. No, no, señoras y señores, claro. Yo soy bisexual, punto. Yo no, me refiero a que dicen, con lesbiana tengo bastante. Sí, porque en tu caso, Lidia, tú eres mujer transexual, pero eres mujer lesbiana, o sea, tu orientación sexual es lesbiana, lesbiana. A ti te gustan las chicas. Exactamente, a ver, yo hice mi transición era unos 10 años y antes viví, digamos, con el papel de chico y tal. Pero a mí siempre me han gustado las chicas desde, digamos, desde el punto de vista de sentir como chica. Claro. Como chica, es algo distinto. Y es algo que la vida anterior, pues, la verdad yo es creo que es un que desastre, a mucha pero gente ahora ya es otra todavía, historia. Pum, le estalla la cabeza, ¿no? Cuando dices, no, es que yo soy mujer transexual, pero soy lesbiana, con lo cual, yo era antes un hombre, pero me gustaban las mujeres, pero ahora soy una mujer que me sigue gustando. O sea que las mujeres cisgénero pueden ser lesbianas, las mujeres trans no podemos ser lesbianas. No, yo creo que lo que pasa es que necesitamos esa
esa pedagogía todavía es, o sea, todavía hay gente que hay que explicárselo, incluso dentro del propio colectivo LGTBI todavía hay gente que quizá no entiende, ¿no? A ver, dentro del propio colectivo LGTBI todavía hay mucha gente al que explicarle muchas cosas porque algunas veces les estalla la cabeza. Y romper estereotipos. Romper estereotipos, y bueno, tenemos preparado ahora mismo un vídeo que vamos a ver, que la asociación que entendemos sacó ahora o hace un par de años, en la que se entrevista a una serie de mujeres lesbianas. Ellas son Mia Wallace, Safri y Laura Baker. Van a hablar de lesbianismo, van a hablar de activismo, van a hablar de cómo viven su vida día a día. Y lo vais a ver todos ahora. Dime que te asusta, yo lo espanto. Sé que nunca ayuda, que te digo, no es para tanto. Nunca tengo ganas, pero por ti me levanto. Eres la razón de que le rece todo mi santo. Sé que no confías en el cambiaré, y que nunca existe una próxima vez. Aunque todos tus actos tienen un porqué, se cierra el telón y tú ya no me ves. Es que siempre digo ya no puedo más, y tú nunca dices cuándo volverás. Esto no se arregla con regla y compás. Tú no tienes ritmo, yo no tengo cash. No te dedicaré más páginas, ni lágrimas, ni imaginas lo que sufrí, las veces que he caído y las que nunca levanté, Mondi. Pero hoy sigo solo por mí, soy quien demuestre lo así. No voy corriendo tras de ti, no tienes dentro el elixir. Y es que siempre digo ya no puedo más, y tú nunca dices cuándo volverás. Esto no se arregla con regla y compás. Tú no tienes ritmo, yo no tengo. Estás sin estar estando y te extraño entre cuadernos y recuerdos, me pierdo y disperso y deshago. En un mundo ideal, sin discriminación, lo realmente importante para un músico como yo es que te consideren artista. Da igual el apellido. Para mí ya es bueno que me consideren artista, y por qué no artista LGTBI cuando yo pues soy lesbiana, soy esa L y en mi cabeza este acrónimo, y por qué no, sí. Sí, quizá quede mucho tiempo para no tener que estar encasillado, digamos, un artista en un colectivo, pero como ese momento todavía no ha llegado y queda mucha lucha para eso, pues de momento, a día de hoy, sí, para mí es bueno. Es bueno porque se reconoce una parte de mí, de quién soy. Es bueno porque puedo ayudar a otras personas. Es bueno porque me permite estar cerca de mi comunidad. Y creo que es muy bueno porque además todo esto me ha dado la oportunidad de poder ayudar o luchar diariamente por una igualdad real y efectiva de una manera pública, dándole voz e imagen a la mujer lesbiana. Pues ni bueno ni malo, yo lo considero como algo totalmente normal, creo que ya lo tengo súper asimilado. Es una lucha que yo quise afrontar y llevar como bandera, así que para adelante. Lo que pasa es que estamos en un mundo en el que la igualdad real y efectiva está muy lejos. Por lo tanto, todo lo que sea un adjetivo o un apellido como LGTBI, que lo que hace es añadir matices a lo que un artista puede presentar, para mí siempre es positivo. Pero para mí, porque tú eres para mí, con quien tú quieras, pero para mí. Tú vivas entre las sombras en mi noche más oscura, y esto nace en mi locura. Júrame que esto es verdad, que no es más que quimera toda esta complicidad. Deshaces las nubes de mi soledad, como ese disfraz que cambia de dueño. Ahora sueño contigo y ni más. El pasado ha pesado, pero solo el presente a tu lado me hace volar. Yo sé que no es coherente quererte, y claro que quiero ser consecuente, pero necesito verte, yo necesito verte, tenerte y olvidarme de la muerte. Yo no sé qué tienes que me hace vibrar más allá de tu cuerpo perfecto. Hay secretos que no acierto descifrar, solo sé que en tus ojos tengo mi verdad. Porque tú eres para mí, aunque tú quieras, pero para mí. Porque tú eres para mí,
con quien tú quieras, pero para mí. Conexiones que traspasan dimensiones, a tu lado me dejo llevar. Para mí el público LGTBI no dista mucho del público en general. Es decir, el público es diferente, pero es diferente en Alicante, es diferente en Madrid, es diferente si voy a pinchar a una disco gay o a una disco hetero, pero yo no lo distingo por ese rasgo. Pues ni bueno ni malo, yo lo considero como algo totalmente normal, creo que ya lo tengo súper asimilado. Es una lucha que yo quise afrontar y llevar como bandera, así que para adelante. Aquí mi respuesta va a variar. En un sentido, en el sentido de la música, yo que he trabajado durante muchos años como DJ y he tenido mi propio bar y he montado mis eventos, durante ya casi 13 años llevo montando eventos, ahora estoy de parón por todo el COVID, pero volveré a hacer eventos y con mucha más fuerza que nunca. Pero bueno, la cuestión. Yo que he trabajado este público, digamos, más bien chicas, pues es diferente en cuanto a la música, no. Cada chica ya puede ser de la orientación sexual que quiera, que va a tener un gusto musical diferente. No por ser lesbiana te gusta un tipo de música, igual que no por ser gay, ¿no? Aunque hay iconos que a lo mejor nos gustan a todos por lo que representan, pero no necesariamente. Sin embargo, hago otra lectura de esta pregunta en cuanto ya no a la música, sino a todo. Y creo que sí, que realmente el público LGTBI sí que puede ser diferente en el sentido de que puede estar más sensibilizado por el peso que llevamos de los que vienen detrás de nosotros, lo que han tenido que sufrir y lo que muchos hemos sufrido y lo que nos queda por avanzar. Entonces creo que sí, que es diferente porque está más sensibilizado a la cantidad y el gran abanico de desigualdades sociales que hay. Porque estamos dentro de, también de una desigualdad social, ¿no? No existe todavía la normalización, entonces yo creo que sí, que en eso a lo mejor, no todos, pero creo que la mayoría de gente de este colectivo solemos estar más sensibilizados con causas ajenas, porque empatizamos. Como DJ, mujer y lesbiana, si voy a pinchar a una fiesta de chicas, pues voy a encontrarme con un público más fiel, porque es un público que en muchas ocasiones forma parte de mi colectivo y además hablamos el mismo idioma. Entonces ahí sí que noto yo que la familia LGTBI pues está muchísimo más cerca y me favorece. Muy poco que piensen de mí. Si cierro los ojos y salgo de aquí, tan solo un instante y te llevo a París. Muy pocos motivos para estar así. Mi cama te llama y tú nunca respondes. Te busco y no encuentro, tú siempre te escondes. Se fue Cenicientas o más de las 12. Mis ojos han dicho que no te conocen. No me digas que no si no vas a volver. No me cuentes tu vida, esa ya me la sé. No me importa el pasado, pues ya lo pasé. No me sirve la excusa de que eso fue ayer. Si supieras que duele más de lo que crees. Si mi corazón muere y te vuelvo a perder. Si me vuelvo a caer, si me voy a romper. Si tú saltas, yo salto y me dejo. Me falta el aliento, no miento, me muero. Te pienso y te siento, solo tengo miedo. Se apaga este fuego y lo quiero avivar. Estoy en el suelo y no me puedo alzar. Me faltan las fuerzas para levantar. Las manos vacías en señal de paz. Milagros que son una estrella fugaz. Retraso los pasos hasta donde estás. Recuerda mi nombre, el que nunca dijiste. Los labios, las manos y las cicatrices. Seremos felices, tú me prometiste. También las razones para seguir triste. Tú eras como un cisne y yo el patito feo. La vida no es fácil y ahí sí te creo. Para la vela y pide un deseo. Los míos se cumplen solo si te veo. Te convertiste en más que una razón. Eras el centro de cada canción. Cada minuto quise ser de ti, pero tú nunca fuiste para mí. Te convertiste en más que una razón. Eras el centro de cada canción. Quise ser de ti, pero tú nunca fuiste para mí. Me quieres, me apagas, me enciendes, me usas con besos y excusas de siempre. Me siento tan débil y a la vez tan fuerte. Devoras mi alma como una serpiente. Me suele gustar tu manera de ser. Me cuesta aceptar que soy yo quien cambié. La vida sin ti no la quiero, lo sé. Porque hay mil razones para tener fe. Podemos luchar, no te puedes rendir. Me cuesta cerrar la herida de raíz. No puedo cambiar lo que ya prometí. Lo voy a aceptar y lo pienso cumplir.
Me voy a esforzar de principio hasta fin. Te voy a cuidar y estaré para ti. Me voy a quedar y aguantar porque sí. Y siempre te daré lo mejor de mí. Vas a ver cómo se rompe el cielo. Si te vas me quedo sin... No ayuda, no ayuda mucho. Me ha pasado estar como cerrando negociaciones y que por ser una mujer es como de que no te toman tan en serio. Entonces, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo digo que mujer y mejor, pero bueno, gente que no opinas. Ser mujer en mi trabajo a mí siempre me ha ayudado. Me ha ayudado porque incluso he sido víctima de la discriminación positiva cuando ellos no sabían ni lo que era la discriminación positiva. Algunas veces me han llamado de discotecas y me han ofrecido pinchar o residencias allí porque me han dicho que quedaba bien una mujer en el cartel, porque todos eran hombres. El problema es que no siempre los promotores apuestan por las mujeres. Ahora cada vez más, cada vez se enteran de que igual que hay un montón de hombres que pinchan bien, también hay un montonazo de mujeres que se han formado, que pinchan bien, que tienen buen gusto musical, que saben seleccionar, que van a atraer un buen público. Estamos cada vez más presentes en toda la escena. Mi trabajo como DJ, intuyo que esta pregunta es respecto a mi trabajo como DJ, pues si soy sincera, a mí sí me ayudó en un principio y os explico por qué muy fácilmente. Cuando yo cerré Mía en el año 2014, empecé a trabajar como DJ. Entonces, de repente me llamaban de muchos sitios. Porque muchas veces me llaman, no, es que quieren una chica. Y yo, pues ahí estaba yo. O sea, creo que no solo el hecho de ser mujer, porque a lo mejor si va, sí, una chica, pero va y pincha y no tiene, ¿no? No tiene química con el público, no estaba preparada musicalmente hablando, no tenía tablas o tal, pues a lo mejor no la volvían a llamar. Yo otra cosa no, pero tablas en la noche tengo, he trabajado prácticamente toda mi vida en la noche, entonces bueno, creo que en ese momento el hecho de ser mujer sí me ayudó para trabajar como DJ en muchos sitios, no solo en Alicante, sino en muchos sitios que trabajé y que espero seguir trabajando, ¿no? Dentro de la escena LGTBI a mí me ha ayudado muchísimo, además, porque era mi perfil el que se buscaba, el de mujer lesbiana que pincha. Suelo actuar casi todos los años en el Gay Pride en Madrid, en Fulanita de Tal, en todas las fiestas del Reencuentro Mía en Alicante, he estado en el Orgullo en Santa Pola, he participado en las celebraciones que se hacen en Elche. Para mí todo ha sido siempre ventaja. Lo que me ha perjudicado no es ser mujer, es el miedo que se me ha infundido porque yo era mujer. Recuerdo con 22 añitos cuando terminé la carrera de Derecho que me tenía que poner a currar y la primera semana de trabajo en el bufete lo primero que se me dijo era que bueno, que me deseaban lo mejor pero que por ejemplo tuviese en cuenta que por el hecho de ser mujer muchas veces un cliente no me escogería porque imagínate que se tenía que ir a un juicio fuera de la ciudad, tenía que dormir fuera, bueno pues entonces ahí no... el cliente escogería un hombre por el que dirán y por no irse con la mujer. Esto me pasó con 22 años, ahora tengo 36. Durante todos estos años de carrera en la vida me ha pasado esta escena en particular, pero ninguna otra que se le parezca. El problema es que un hombre cis, nada más llegar una chica nueva, una pasante a su despacho, cogí y le suelta este discursito. En mis 15 años de profesión como letrada ejerciente jamás me he tenido que enfrentar a una situación así. Al contrario, yo a golpes de trabajo y de esfuerzo me he labrado un presente sólido y siempre he contado con el apoyo y con el respeto de mis compañeros. Nunca me he sentido discriminada por el hecho de ser mujer. Por lo tanto, mi condición de mujer y lesbiana no me ha perjudicado nunca. Yo estoy fuera del armario, todos mis compañeros en el juzgado lo saben. Lo que me perjudicó con 22 años era el miedo a algo que no es real. Es algo que todavía está intrínseco en la sociedad y que no podemos permitir.
disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien. La otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. Incombustible y luchadora, no, porque no me gusta la palabra luchar, trabajadora, soy muy trabajadora, sí, la verdad es que sí. Esto es muy difícil, bueno, mujer, luchadora, lesbiana, libre, entusiasta, apasionada, enamorada y feliz. Yo soy una mujer luchadora, soy una mujer valiente, soy una mujer guerrera, siempre pienso mucho en los míos y en las causas y no me rindo. Dame tu mano y deja el miedo atrás, es esta vida nuestra verdad. Jamás pensé que pudiera llegar a amar de esta manera, aunque mi alma se envuelve en paz. Siempre en el confín de este amor sin fin, sin medida ni definición, 100% abarcando mi mundo interior, de corazón a corazón. Sé que puedes leer a través de mi ser la admiración que te tengo, mi amor, mi más pura pasión, mi casa en el cielo, mi credo, mi rumbo, mi inspiración. Toda una vida esperaría por verte, nadaría mi llama más allá de la muerte por tenerte y abrazarte fuerte. Aún siento el primer instante ante tu mirada, desarmada y delirante, descubrí conocerte de antes. Has sido mía en otra vida y aquí estás. Es más, das más profundidad a la verdad de amar. En tu mirada impregnada queda mi libertad, dada la paz de poder por fin confiar y asentar mis sentimientos con la verdad como cimiento. Reiteraste en mi alma aquel mes de septiembre, como aquel que siempre verá reverdecer, como nacer en cada nuevo amanecer, como perder la fe y volver a creer, como emprender el primer paso de un largo camino a pie. Dame tu mano y deja el miedo atrás, es esta vida nuestra verdad. Jamás pensé que pudiera llegar a amar de esta manera, aunque mi alma se envuelve en paz. Ha sido mía en otra vida y aquí estás de nuevo para ayudarme a despertar. Aquí ahora arde elemento y luz. Tú eres mi luz. Tú la esencia que evidencia el despertar de la conciencia. Tú el reflejo de mi ego golpeando las paredes de mis miedos. Pues mira, sale dentro de mí y no lo puedo frenar y yo no elijo cómo canalizarlo. Entonces simplemente sale, fluye y es canción. Así que la mayoría de cosas que salen son sentimientos y muchas veces intento alzar la voz por los demás. Los artistas suelen escribir sobre sus experiencias personales o las que les pasan a la gente que tienen a su alrededor. Creo que encuentran muchos la inspiración en esto. Yo soy DJ y a la vez soy pianista y soy productora musical. En realidad me ocupo de la música y de los arreglos. Más que mi trabajo es mi actitud en público cuando estoy trabajando lo que habla de ello. Porque yo siempre me muestro de la manera más honesta. Alcanzar la honestidad para mí ha sido un camino muy largo. Un camino que no ha sido nada fácil. Y es algo a lo que yo ahora ya no puedo renunciar. Y que se ve plasmado en cada una de mis creaciones. O en cualquier momento en el que tú y yo nos conozcamos y podamos hablar un ratito. Una mezcla de todo. Las cosas me salen de dentro así, yo no puedo evitar seguir creando tanto mis fiestas,
como las canciones que escribo, como artículos, como, o sea, todo lo que me sale. O sea, todo no, también tengo cosas que no tienen que ver con esto, ¿no? También escribo novelas para niños, por ejemplo, que tengo escritas dos, y hago otro tipo de cosas, ¿no? Pero realmente sí que apuesto por la visibilidad respecto a mi trabajo, ¿no? Mí, al fin y al cabo, que es una parte de mí indisociable y que siempre voy a estar ahí, pues es una apuesta por la visibilidad absoluta. Los ojos muy fuertes hasta donde tú estás. Podría olvidar lo mucho que duele la espera y la soledad. Siguiendo tus huellas, tus pasos a medias. Esa cara seria es solo un antifaz. Cintas y botellas, dramas y comedias. Salas llenas pero yo sin completar. Aquí sigo pero no me ves. Aquí estoy desde hace tiempo. Te he querido pero no me crees. Me has herido tan adentro. ¿De qué manera me he aprendido tus latidos de memoria en esta historia? ¿Para qué si ya te has ido? Si me he perdido en ti buscando nuevos brazos, pero cari salió caro, tengo el cora hecho pedazos. Y fluye como el agua al pasar por mi piel. Y fluye estando dentro de mí. Y fluye nuestra conexión. Este vínculo hasta la raíz. Y fluye como el agua al pasar por mi piel. Y fluye estando dentro de mí. Y fluye nuestra conexión. Hasta la raíz. Te busco en el silencio de mi cuarto y entre tanto parto hacia ese mundo de recuerdos donde el llanto todavía no calaba y ahogaba mi canto. Éramos tan felices descubriendo el mundo, sus matices y ausentes de cicatrices. Y ahora algo me dice, dile adiós, que me aleje para siempre de tu voz, de tu amor, de tu boca y tu sonrisa, que tanta dicha dio a mi vida. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué dejamos que muriera? Tú fuiste la primera en darme todo y quitármelo de un modo en el que ya ni puedo conciliar el sueño. Porque te pierdo y siento que nada tiene solución. Y aquí sigo, rezando a Dios por tenerte a mi lado. Dime cómo vuelvo al pasado y destruyo tus mentiras. Transformo mis pesadillas y a pesar de tanta vida que me diste, que fuiste y me dejaste herida. Y no hay cabida para más dolor. No puedo soportar esta pena que me lleva y me llena de seria miseria que domina mis arterias. Y solo puedo desahogarme con canciones, ya ves que estoy ahogándome en la ciénaga de tus decepciones. Tú fuiste mi principio y mi final. Tú fuiste todo y ahora ya no queda nada. Porque te pierdo y no te encuentro. No te siento, no me siento. Y empecé en el conservatorio de música con solo 8 añitos. Me acuerdo que mis abuelos me decían: claro, es que tú como buena valenciana tienes tradición valenciana y te gusta la música. Yo, no es casualidad quizá que una de mis canciones favoritas sea Mediterráneo de Serrat, porque cuando la escucho algo me corre por dentro especial. Pero como he dicho antes, fuera límites. No por ser de alicantina o valenciana o de Berlín te va a gustar más la música o te va a gustar más el techno. Para mí la música, además de un trabajo, es una pasión. Y esa pasión se conformó mucho antes de que yo me identificara como alicantina o como española. Mis referentes de música electrónica son europeos, no tienen nada que ver, absolutamente nada, con Alicante o con el Mediterráneo. Súper cierta, súper cierta. Yo digo que los mediterráneos tenemos algo muy en común con los latinos, y es eso, la cercanía, el calor, el son. Para mí no lo es, y os explico por qué. Para mí la música es que no encierra secretos del universo, como escribí una vez en un texto, que no se pueden descifrar. Es un lenguaje universal
que ya sea un garífuna tocando su tambor, ya sea un tío en Rusia tocando, yo qué sé, la armónica o lo que quiera, o alguien viendo nevar en su casa tocando la guitarra, la música es algo, como os digo, para mí universal, que no tiene dueños. Ni tiene dueños, ni por ser mediterráneo te va a gustar más la música, ni por ser caribeño vas a bailar mejor. Yo creo que eso va en cada persona. Cada persona siente la música desde su propia alma, desde su propia perspectiva y cómo le llene o si... Yo qué sé, es que es algo tan universal y a la vez tan personal. Porque estás sin estar estando y te extraño entre cuadernos y recuerdos. Me pierdo y disperso y desarma mi calma pensar que otras almas te puedan tocar. Es más, no había sentido esto jamás. Quizás es el tributo a pagar por amar. Te siento en el viento a través del tiempo, en el silencio que evidencia la frecuencia de este amor lunar y divino, inevitable, fuerza del destino, legendaria y mágica lanzó nuestro camino. Vencedor vencido este miedo a amarte. Intuyo el deseo, en el sueño, conmigo compartes. Y es que siempre digo ya no puedo más, y tú nunca dices cuándo volverás. Esto no se arregla con regla y compás. Tú no tienes ritmo, yo no tengo. Sé que no confías en la cambiaré, y que nunca existe una próxima vez. Aunque todos tus actos tienen un porqué, si cierro el telón y tú ya no me ves. Es que siempre digo ya no puedo más, y tú nunca dices cuándo volverás. Esto no se arregla con regla y compás. Tú no tienes ritmo, yo no tengo cash. Es buena, es necesaria. Es que es todo lo positivo. Porque al fin y al cabo, sin visibilidad no hay normalización. O sea, yo me acuerdo hace 20 años, es que, o sea, yo, cuando yo tenía 8 años o así, yo, o menos, es que no lo sé, yo no pensaba que era la única persona lesbiana en el mundo, porque no tenía referencias, ni siquiera había oído esa palabra en mi vida. Hasta que un día de repente, me acuerdo, en un autobús leí, no sé qué, una revista de mi madre, creo que era, leí algo de lesbianas y ¡bien! Se me encendió la bombilla y dije, ostras, que no soy la única del mundo, que eso no me pasa a mí. Claro, yo de pequeña me pensaba, pues eso, que tenía que ser un chico o que no sabía qué me pasaba. Claro, yo os digo, yo tengo 38 años, en los últimos 20 años he avanzado un montón y en los últimos 30, que yo os hablo de hace 30 años, yo de pequeña no sabía ni lo que era una mujer lesbiana. Es que pensaba que yo era la única del mundo. Imaginaros, ¿no? Entonces, ¿por qué es buena la visibilidad? Porque si yo de pequeña, a lo mejor con 8 o 7 años, hubiera sabido, pues yo no lo sabía. Me costó, ¿no? Hasta que me di cuenta, bueno, que a mí no me costó, porque yo me di cuenta, ya os lo cuento, súper pequeña, pero es bueno que haya visibilidad, tanto a nivel televisivo, porque al fin y al cabo la tele no deja de ser un escaparate y que ve muchísima gente, y a nivel orgullos, a nivel salir a la calle, a nivel que haya eventos, que se vea que somos gente, pues como salieron a la calle, en Stonewall, y dijeron aquí estamos, fijaros lo que provocó, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a ser bueno? La visibilidad es bueno y es positivo y hay que seguir visibilizándonos porque es la manera de llegar a una normalización que quedará muchísimo tiempo, probablemente, ojalá no, ojalá me equivoque. Y no quede nada. Yo creo que cuando ya te haces visible, como persona, como artista, cuando ya marcas lo que eres y marcas esa identidad, no hay nada que te pare. O sea, estás poniendo un escudo contra el mundo y te vuelves especial. Entonces, yo creo que hay que apoyar la visibilidad. El mundo necesita referentes. Yo crecí sin referentes. Cuando tenía 13 años y me enamoré de una profesora, no sabía ni que estaba enamorada de ella. Yo pensaba que la admiraba o que quería ser como ella. No cabía en mí el poder pensar que me pudiese sentir atraída íntimamente y sexualmente y amorosamente por una mujer. Yo no estaba configurada. Yo crecí absolutamente sin referentes femeninos. Todo esto me creó muchísima confusión, es que yo no sabía ni quién era ni qué sentía. Crecí pensando directamente que yo era heterosexual y no fue hasta los 21 cuando me reconocí realmente como una mujer lesbiana. Creo que es importantísima la visibilidad y la visibilidad de la mujer lesbiana todavía más.
nosotras estamos, igual que en un mundo hetero, en un mundo homosexual, las mujeres todavía estamos muy por detrás de los hombres, sobre todo en visibilidad. Lo que no se ve en la tele no existe. Lo que se esconde es que no es bueno. La discriminación sigue existiendo y el miedo también. Todavía escuchamos que un artista se revela como homosexual y es un valiente. Amigos, cuando dejemos de utilizar la palabra valiente para acompañar ese tipo de acciones, entonces estaremos un poquito más cerca de la igualdad. Mientras tanto, no os engañéis, estamos muy al principio del camino y os necesitamos a todos. Y ojalá llegue un momento en el que no tengamos que pertenecer a ningún colectivo, sino simplemente seamos personas que aman a otras personas, y el hecho de que una persona sea lesbiana, gay, bisexual, transexual, heterosexual, queer, pansexual, demisexual, lo que sea, da igual, que no haya etiquetas respecto al sexo, que ya bastante etiquetado está ya todo, y la sociedad, y ya bastante peso hay con todos los escalafones sociales, ya bastante hay como para que tengamos que estar juzgando a la gente por a quién aman. A mí me parece absurdo, pero hay mucha gente que le molesta, parece, lo que sientan o piensen otros. Y solo puedo acabar con una frase que para mí personalmente es la mejor frase que he escrito en toda mi vida. Que es que eso, hay que seguir luchando porque, esta es la frase, el derecho a amar es irrefutable. Nadie nos puede quitar el derecho a amar. Nada, con esto me despido. Espero que sirva de algo, que esto cale en algún ser, en algún adolescente, en alguien que diga, ay, yo quiero salir del armario, pero me pesa la sociedad. Fíjate que se vive solo una vez. Y al final, lo que los demás piensen de ti no es asunto tuyo, es asunto de ellos. Yo seguiré luchando y seguiré remando durante toda mi vida para que las mujeres, los hombres, gays, las mujeres lesbianas, tengan el valor para decir, yo vivo mi vida como me da la gana y ya está. Y para eso estoy, para dar visibilidad. Os mando un súper abrazo a todos los que me veáis y gracias por dejarme participar en esto y haceros cómplice un poco de mi vida y mi manera de pensar. Y nada, lo dicho, un gran abrazo donde estéis. Hasta pronto. Acelero sin motivo, girando por las curvas de debajo de tu ombligo. Sin maldad de yo nacido, sin maldad de yo nacido. Muerte sin ropa, ser mejor los castigos, piénsalo. Continuamos en Entendemos, hoy día especial de la visibilidad lésbica. Pues esperamos que os haya gustado este vídeo, porque desde Entendemos pensamos, tenemos claro que la música también es activismo. ¿Qué te ha parecido, José Ramón? ¿Cómo lo ves? Pues la verdad es que me gusta, porque además, bueno, pues se ve el empoderamiento que las mujeres tienen, ¿no? Que están adquiriendo, que están cogiendo, ¿no? Ese empoderamiento, tanto obviamente las mujeres lesbianas, como hemos dicho antes, las mujeres bisexuales, etcétera, y eso, y que y además eso, que ya van de la mano solas, que bueno, pues tienen esa capacidad, como decimos, de autoorganizarse, de estar ahí, de estar presentes, y además ese día a día también significa esa lucha que hacen, ya te digo, uh-huh. Que al final, bueno, pues esa visibilidad también repercute, ¿no? en todo ese movimiento que hay, ¿no? A nivel de mujeres lesbianas, eso que decíamos antes de que ya se visibilizan y que salen a la calle y tal. No significa que no tengamos que seguir trabajando en ello, que el Día de la Visibilidad Lésbica siga siendo necesario, ¿no? Sobre todo también para que sean referentes, ¿vale? Uh-huh. Para estas nuevas generaciones, estas nuevas niñas, adolescentes, etcétera. Referente más que ahora en la vida, uh-huh. Desde luego que es que la visibilidad existe cada uh-huh. vez más. Claro. Y seguramente hay muchos hombres, seguramente no, escuchamos todos los días pues a muchos hombres que dicen que están desorientados
orientados. Pero ¿dónde estamos nosotros? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Dónde nos quedamos? Sí. En esta sociedad, ¿dónde cabemos? Y además que se rompen muchos clichés. O sea, ya no es el típico cliché de mujer lesbiana, camionera, etcétera, con esa pluma que siempre, ¿no? Quizá todavía hay gente que tiene esos estereotipos, sino que vemos eso que es tan amplio, ¿no? Eso tenemos que ver las tres chicas a las que acabamos de ver. Por ejemplo, ahora, ¿no? Son efectivamente tres ejemplos, ¿no? Sí. Tan evidentes y tan actuales, ¿no? De lo que significa ser mujer lesbiana, activista, creadora, artista, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Y que están ahí, ¿no? Con lo cual, y que son mujeres dueñas de su vida. Efectivamente, yo por mi parte, muy positivo. Como mujer, como lesbiana, odio la palabra empoderada, empoderamiento. Odio a veces ese lenguaje, esas palabras tan sobadas, tan usadas. Me gusta decir mujeres dueñas de nuestra vida. Esa sería, digamos, para mí pienso que sería la mejor definición. Claro. Pero sobre todo eso, que se está rompiendo muchos clichés, que es verdad que el trabajo que se hizo hace años, ¿no? O que mujeres lesbianas tuvieron que hacer, ¿no? De visibilización, de decir aquí estamos, ¿no? A pesar de sus clichés, a pesar de, como decíamos, de esos estereotipos que tenían, sobre todo, porque al final las activistas eran esas mujeres con pluma, camioneras, etcétera. Las que abrieron el camino. Igual que, por ejemplo, al principio de las manifestaciones LGTB, años 60, años 70, eran los hombres con pluma, eran las mujeres trans, eran las personas más, digamos, visibles, las que visiblemente llamábamos más la atención. Claro. Entonces, por eso, que me gusta mucho eso, que ahora mismo, efectivamente, estos estereotipos sean tan diversos, estas mujeres estén desapareciendo los estereotipos. Y estén desapareciendo, efectivamente. Porque ya no son tan necesarios como lo han sido hasta ahora. Tú vas, eso, hablas con las nuevas generaciones, vas a dar una charla a lo mejor a algún instituto, y eso, y tienes mujeres, chicas, adolescentes, niñas, eso, que bueno, pues sin ningún pudor, bueno, pues yo soy mujer lesbiana, o soy lesbiana o bisexual, como decíamos también antes, ¿no? Y ves eso, tan normales, aunque sea una palabra no apropiada. Nosotros decimos naturalizar, no normalizar. La palabra normal es que, además, ¿quién es normal? Efectivamente, bueno, eso es obviamente. Y esto te lo pregunto a ti, os lo pregunto a todos. ¿Quién es normal? ¿O todos o nadie? Pero bueno, yo creo que sí. Y como decíamos, yo creo que a lo largo de la historia de la lucha LGTBI, del activismo LGTBI, las mujeres siempre han estado ahí, en los colectivos, a veces con más presencia, otras veces con menos presencia, pero yo creo que ha sido fundamental, ¿no? Que estuvieran ahí, que estuvieran presentes y que fueran también un poco marcando el camino, ¿no? Parte de todo ello. Efectivamente, marcando ese camino de esa lucha, ¿no? En ese sentido, ¿no? Siempre hemos hablado, ¿no? Pues eso, de las familias LGTBI, del matrimonio homosexual, siempre hemos pensado, siempre, casi siempre, ¿no? Dos hombres, ¿no? Dos hombres, etcétera y tal. José Ramón, por cierto, ahora que lo nombras, tú estuviste allí, tú lo presenciaste hace 2000 años, como decían en El Señor de los Anillos, tú estuviste en la aprobación de la ley del matrimonio 2005. Igualitario aquí en España, el 2005, tú eres la foto que sale siempre el grupillo aplaudiendo, tú estás entre ellos, con pelo. Estuve ahí en el Congreso de los Diputados, efectivamente formé parte un poquito pues de esa lucha, ¿no? Que se vivió esos años antes del 2005, como decíamos, de activismo para conseguir que efectivamente en España se reconociera el matrimonio homosexual y las familias diversas, ¿no? Entonces, y ahí estuvieron. Ahí estabas junto a Cerolo, junto a Cerolo y muchas activistas, mujeres. Y mujeres activistas, por eso digo yo que Beatriz Rodrigo, en fin, o sea, pues todas las que estuvieron ahí y que tuvieron también una labor muy importante, ¿no? En esa lucha. Con lo cual, por eso te decía yo que el papel de la mujer, de las mujeres lesbianas en los movimientos LGTBI, en la lucha LGTBI, siempre ha sido muy importante, ¿no? Y tenemos muchas referentes, hablamos de Cerolo, pero también hay muchas referentes mujeres también de aquella época que estuvieron ahí y que gracias a ellas también, bueno, pues eso, se consiguió, por ejemplo, la aprobación de esa ley del matrimonio. Por cierto, que el tema del matrimonio ahora mismo, entre cuando se trata precisamente de parejas de lesbianas, pues está un poco más difícil. Con el tema de los niños, de la adopción. Yo soy madre, tú eres madre, ella no lo es, por tema de papeleo, por tema de... Todavía la cosa está así. A ver, por una parte sí, por otra parte también el hecho, la condición biológica de ser mujer y biológicamente ser capaces de ser gestantes, bueno, pues también
Las familias o los matrimonios de mujeres lesbianas, bueno, esa parte quizá la tienen un poquito más fácil, y es verdad que las leyes también ya se han regulado para lo que tú dices, ¿no? En el caso de familias o de mujeres lesbianas, bueno, pues la ley ya reconozca que el hijo biológico de una de ellas también es hijo de la pareja, etcétera. Sí. Entonces, bueno, la ley y estas últimas leyes, bueno, pues así también lo han regulado para que así sea, ¿no? También es verdad. También quiero destacar que las mujeres lesbianas son más discretas, entre comillas, ¿no? O sea, a la hora de las familias, etcétera. O sea, yo creo que también ese activismo que han hecho ellas también ha sido un poco más discreto siempre. Han estado ahí, ellas han formado sus familias, sus parejas, todo eso. Y a veces, bueno, pues quizá no han sido tan visibles, ¿no? Como quizá los hombres gays o los hombres LGTBI y tal. Pero como te decía yo, pero ha sido muy necesario, muy importante que ellas estuvieran ahí haciendo todo eso. Sí, necesario que estuviésemos todos, todas, todes, ahora que por fin se empieza a hablar de las personas no binarias, aunque la ley trans y LGTBI, este documento que ha salido y que discutimos tanto, no las tenga en cuenta y no contemple su mera existencia. Efectivamente. Por eso que, bueno, hablábamos también antes de la necesidad de que las personas bisexuales sigan estando ahí, trabajando y nosotros con ellos. Pero como te decía también antes, yo creo que... Las bisexuales, las no binarias, las mujeres personas bisexuales, todas las letras abriendo camino. Claro, han tenido como un respaldo siempre muy visible por parte de las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres bisexuales han estado también abriendo mucho camino en ese sentido, ¿no? Y han dado esa visibilidad, ¿no? A las personas bisexuales, ¿no? En este sentido. Entonces yo creo que ahora mismo yo creo que las mujeres lesbianas, bueno, pues eso, hemos visto que hay muchos referentes, como los que hemos visto ahora en el vídeo, personajes públicos que también han estado saliendo del armario, como hemos dicho, presentadoras de televisión, en fin, artistas, todo, etcétera y tal. Y yo creo que ahí, como que nos han llevado un poquito más la delantera respecto a los hombres homosexuales, me refiero, que esa normalización, como digo, que no es la palabra correcta. Naturalización, efectivamente. Que hasta me la han discutido también. Sí. ¿Y qué es lo que no es natural? Yo suelo decirme en paz, bueno, que claro. Yo no me aclaro. Pero refiero que yo creo que las mujeres lesbianas nos han cogido esa delantera, o sea, en ese sentido, ¿no? Y entonces yo creo que están ahí tan presentes y... Un soplo de aire fresco. Sí, pues. Sí. Incluso yo creo que incluso me dan envidia, ¿no? De que hayan conseguido también ese estatuto. Obviamente hay que seguir trabajando y tal, pero yo creo que llevan esa delantera ahora mismo y yo creo que bueno, felicitarles también por eso, porque yo creo que han hecho una labor muy importante, ¿no? Y de naturalización, como tú dices. Yo por mi parte quiero felicitar a las mujeres cislesbianas, pero también quiero contemplar un tema que es el que las mujeres translesbianas no estamos visibilizadas en los medios. No se habla de nosotras. Te sale cualquier garrulo o garrula que dice, claro, como eres hombre te gustan las mujeres. Hay países en el tercer mundo y tal que dicen, no eres una mujer trans, no eres una mujer completa si no te gustan los hombres. Y cosas ahí, rollos patateros. Bueno, pues aquí donde me veis, la que presenta este programa, la que os acompaña todas las semanas, es una mujer translesbiana. Una mujer, tal y os contaba antes, pues a la que le gustan las chicas. Y una mujer a la que desde que es mujer, pues le va mucho mejor con el tema de las parejas, con el tema sexual, simplemente porque ya no estoy haciendo un papel, ya no doy la imagen de un señor a que le gustan las señoras, pero que no doy el tipo porque me gustan las señoras como señora, tú lo sabes. Y bueno, yo creo que no hay mucho más que contar. Como he dicho antes, pues las mujeres cis son lesbianas, las mujeres trans, las mujeres cis pueden ser lesbianas y las mujeres trans también. No tenemos que dar más explicaciones, sino simplemente que estamos aquí. Pero bueno, yo creo que sí que sigue siendo necesario esa labor pedagógica, o sea, de seguir explicando qué es la orientación sexual, qué es la identidad de género, que nosotros no lo sabemos de memoria, pero todavía hay mucha gente, y no solamente gente de la calle. Yo diría que lo que hay que hacer es la palabra sale otra vez. Naturalizarlo. No contarlo como algo enrevesado, como algo oculto, como algo extraño, claro. Sino que todas las personas, todos los seres humanos, somos diversos. Entre las personas trans también. Efectivamente. No solo somos trans, sino que podemos ser podemos ser heterosexuales, homosexuales, bisexuales, asexuales y todo aquello que seamos. Y ya está. Efectivamente. Pero bueno, pues el caso es que
es importante este mes de abril, como decimos, que se visibilice y que se trabaje en torno a la visibilidad de las mujeres lesbianas. Y yo creo que, bueno, pues que además... También que después en poco tiempo ya vamos a tener lo que es el orgullo, y yo creo que también... Qué rápido pasan los meses, ¿verdad? De verdad, es el orgullo pasado. Y entonces yo creo que también es muy importante, muy necesario todavía también esa presencia de las mujeres lesbianas, bisexuales también en el orgullo. Como celebración, como fiesta, como porque activismo. Porque nos pertenece a todos. Efectivamente. Y no digo solo a personas LGTBI, también a las personas que no son LGTBI. Sí, sí, el orgullo sí. Está abierto a todo el mundo. Y la L es una parte importantísima. Efectivamente. Entonces yo creo que sigue siendo necesario que las mujeres estén también al frente, en las pancartas, en los eventos, en las actividades y tal, y que estén ahí visibles, nunca mejor dicho, ¿no? En la celebración del orgullo. Lo digo por eso, porque yo creo que las mujeres también... lesbianas, bueno, pues eso, viven en su momento y tal, pero yo creo que tenemos que seguir pidiéndoles que sigan estando presentes, que sigan estando visibles y que sigan estando partícipes de forma activa en el orgullo, porque sigue siendo la necesario. L es necesaria. Efectivamente, ¿no? Ahí está. Por cierto, que saludos, hace poquito estuvo aquí en uno de nuestros programas, nuestra amiga activista Chelo Oliva. Felicidades en el mes de tu visibilidad. Sí, claro, porque están ahí, o sea, porque sé que hay muchos colectivos también, pues como el de Chelo, que son de ciudades o de pueblos pequeñitos, donde efectivamente las mujeres lesbianas son las que tiran del carro. Sí, ¿no? Sí, sí. Hablamos de ello, hablamos de Benidorm, hablamos de Crevillente, hablamos por ejemplo, sí, varios sitios donde son las mujeres las que llevan la voz cantante. Claro. Incluso Santa Pola misma. Bueno, hablamos de ciudades cercanas, o sea, desde donde. Sí, bueno, en este caso tal, pero bueno. Las que se puede extrapolar, ¿no? Efectivamente. Claro, claro. Donde, bueno, pues en ambientes más pequeños, más rurales, etcétera, las mujeres han estado ahí y siguen estando presentes y tirando del carro, ¿no? Con lo cual, yo creo que visibilizar también el trabajo que siguen haciendo estas mujeres lesbianas en estos entornos más pequeños, más reducidos, donde todavía los estereotipos están muy presentes, yo creo que también es muy importante, ¿no? Y reforzar ese trabajo que se hace durante todo el año. Porque bueno, ya sabemos que el día de la visibilidad es un día. Trabajamos para que los estereotipos sean visibles y para que un día dejen de ser necesarios. Efectivamente, y se rompan esos estereotipos, efectivamente. Con lo cual yo creo que también es importante poner voz e impulsar efectivamente ese trabajo. Reconocer también a esas mujeres que estuvieron antes, ¿vale? Yo claro creo que esa memoria histórica siempre está del y a lo largo presente, de toda la historia, claro. Porque el colectivo LGTBI no solamente tenemos a aquellos activistas que estuvieron dando la cara, que estuvieron luchando la cara, luchando y partiéndosela también. A lo largo de toda la historia existen ejemplos de personas LGTBI, de hombres, de mujeres, de hombres y mujeres trans, de personas bisexuales, un poquito de todo. Y esa historia es apasionante y es una historia que vale la pena conocer porque forma parte de todos nosotros, nosotras y nosotres. Y yo creo que es importante eso, o sea, rescatar, ¿no? Cuando hablemos de memoria histórica también, el papel que han tenido siempre también las mujeres lesbianas en todos esos movimientos. Entonces, bueno, parece que el día a día al final nos come en el trabajo de los colectivos, de las asociaciones LGTBI, pero yo creo que tendríamos que ponernos serios en rescatar, como decimos, pues eso, las figuras de estas mujeres que estuvieron antes que nosotros luchando, dando la cara, etcétera, y yo creo que de alguna manera eso se tendría que visibilizar. No sé si las instituciones públicas, si desde las asociaciones nuestras, etcétera, pero yo creo que habría que hacer esa labor pedagógica y esa labor de ponernos las pilas, de decir, venga, vamos a rescatar estas mujeres que estuvieron ahí y no sé si con proyectos, dentro de esa memoria histórica o de esas leyes qué tal, pero eso, porque durante el franquismo es verdad que también sufrieron la represión franquista, estas mujeres, vaya que sí. También estuvieron ahí, estuvieron repudiadas, etcétera, con lo cual yo creo que bueno, hacer ese llamamiento, bueno, pues coincide ahora con este día, pero yo creo que pedir a las instituciones públicas que rescaten esa memoria también con nombres y apellidos de estas mujeres. Y hacer un llamamiento a la unión entre todas las letras del colectivo LGTB. Eso también. Porque todas somos necesarias, nuestro refuerzo es necesario claro. Y también necesitamos ayuda de parte de las instituciones, tal y como has dicho. Efectivamente.
Y hablamos también del movimiento feminista, o sea, que ya sabemos que en estos últimos tiempos... Están muy divididas entre Se ha ellas. Dividido, efectivamente, bueno, pues eso, con, sobre todo con el tema de las mujeres trans, pero yo creo que también, o sea, yo creo que el movimiento feminista ha habido veces donde sí que les ha interesado ir de la mano de las mujeres lesbianas, ¿vale? Y otras veces como que las han dejado aparte. Es que al principio no se admitía, las mujeres lesbianas era un poco como la peste, era muy extraño, luego se admitió las mujeres lesbianas, luego las personas trans que siempre habían estado, el movimiento feminista y el movimiento LGTBI siempre habían ido juntos, pues se fijaron las mujeres trans, y bueno, pues no tenemos mucho tiempo porque el vídeo nos ha durado 30 y tantos minutos, y continuamos con Entendemos. Y llegamos al final de Entendemos, de este programa que ha sido especial Día de la Visibilidad Lésbica. Lo primero, quiero darte las gracias por estar aquí, José Ramón, por estar dos programas continuados. No te vamos a volver a llamar. Bueno, eso es broma. Me gustaría contar contigo pues todas las veces que quieras venir. Porque tú y yo tenemos palique y eso queda demostrado. Muy bien, pues eso, muchas gracias estar aquí en Canal Yo. Gracias a ti. Y bueno, terminamos hoy, como es Día de la Visibilidad Lésbica, pues vamos a terminar con un vídeo de un hombre, que ya es hora. Vamos a ver a Denis Vega y esperamos que os guste. Y bueno, pues esperamos también veros, que nos veáis en la próxima edición de Entendemos, nuestro programa activista de Canal Yo. Tiempo, se me pasaban los días. Miré de frente sin miedo, grité y dije: cambia de vida y ser libre. Como yo no me quería, yo nunca pude amar y otros sí que pudieron. Llegué a pensar que moría sin desvelar mi secreto. Por fin soy libre y ahora sí me quiero.
Y...